tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestras queridas madres. Esta es la marcha 2214 de las Madres de Plaza de Mayo. 2214 jueves. Para hoy quería comentar lo que pasó ayer en el Senado de la Nación. Felizmente, ayer, con todos los senadores presentes por unanimidad, luego de que los senadores de la oposición se retiraron del recinto y se desconectaron del Zoom, el Senado decía, volvió atrás, rechazó los nombramientos ilegales, irregulares que había hecho Mauricio Macri y su ministro de Injusticia, Germán Garabano, de tres jueces durante el apogeo del Laufer en la Argentina. Fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que pasaron de un tribunal oral federal a la Cámara Federal, es decir, a un tribunal de apelación, un tribunal de alzada, y el juez Germán Castelli, que era un juez de un tribunal oral federal en San Martín y que lo pasaron por un decretazo a un tribunal oral federal de Comodoro Pi, la capital federal. El objetivo de Macri y de Garabano con estos jueces era asegurarse el destino de unas causas que a él le interesaban especialmente, que eran las causas emblemáticas de la persecución al opositor político que signó durante los cuatro años del macrismo. Causas emblemáticas del Laufer, la causa Cuadernos, básicamente. Y fueron allí por el decreto y sin pasar por el Senado de la Nación, que es el principal requisito que tiene que tener un juez para poder ingresar a un tribunal, a un juzgado. Y eso es lo que el Senado de la Nación en el día de ayer observó, finalmente rechazó y ordenó que estos tres jueces regresen al juzgado donde estaban, para el que obtuvieron sí en su momento acuerdo del Senado. A partir de ahora, por supuesto, que quedará a ver si estos jueces cometieron algún delito penal al aceptar pasar de un tribunal a otro sin el acuerdo del Senado, sabiendo perfectamente que tenían que tener ese requisito para poder ejercer la magistratura. Lo cierto es que eso quedará para después. Lo importante de ahora es destacar este logro que tiene, sin embargo, sus ribetes. La oposición política, que como bien nos dice Eve jueves a jueves, no son opositores democráticos, sino enemigos, han anunciado que no van a convalidar ni esta ni todas las sesiones del Senado, lo mismo hicieron en diputados, y van a judicializar todas las medidas, todas las leyes y todas las resoluciones que salgan de cualquiera de las dos cámaras. No son opositores, son enemigos. Lo vimos los últimos días con el apriete policial disfrazado de reclamo salarial, que además, y esto también hay que observarlo, no mereció extrañamente ningún reproche judicial por parte de ningún fiscal, ni de la provincia de Buenos Aires, ni del Fuero Federal. Nada más por hoy. Ahora los voy a dejar, Lauro Grande. Y finalmente, como todos los jueves, nuestra inolvidable y querida Eve Bonafini. Hasta el jueves que viene. Buenas tardes, hola madre, hola Eve. Bueno, un gusto estar con ustedes en esta marcha 2214 de jueves, ininterrumpidos de lucha de más de 40 años. Así que un orgullo estar con ustedes hoy acá. Bueno, cuando me llamaste, Eve, para decirme que participara en esta marcha de hoy, me pediste que contara lo que estamos haciendo en el Ministerio de Obras Públicas por pedido del presidente Alberto Fernández, por el pedido de Cristina, con el ministro Catopodis. Y bueno, arrancamos planificando con el Argentina ACE, que eran obras y que son obras pequeñas y medianas para los municipios. Y en el medio apareció el coronavirus y la pandemia y la cuarentena, y tuvimos que virar rápidamente para aportar al sistema de salud en toda la Argentina. Y rápidamente, a partir de marzo, se construyeron 12 hospitales modulares de emergencia, la mayoría en la provincia de Buenos Aires, en nuestra querida provincia de Buenos Aires, que gobierna nuestro amigo y compañero y que vos querés tanto, Axel Kicillof. Se hicieron hospitales que aportaron 1.000 plazas al sistema público de salud en la provincia. Camas de terapia intermedia, camas de terapia intensiva, pero además
con la obra pública se fue llegando a la mayoría de los 2.300 municipios del país para poder poner en orden los 4 años de desidia del macrismo y de Vidal en la provincia, donde la salud pública había quedado bastardeada y abandonada. Y en eso fue fundamental el pedido que hizo el compañero Máximo Kirchner, Cristina y Alberto, que tenía que ver con una obra emblemática en lo profundo del conurbano en La Matanza, el Hospital René Favaloro. Ese hospital estuvo abandonado 4 años. Casi lo dejó terminado Cristina el 9 de diciembre del 2015. El macrismo y Vidal lo abandonaron. Entonces, en 4 meses se pusieron en obras este ministerio en coordinación con la provincia de Buenos Aires y hoy ese hospital está funcionando. Se inauguró el otro día con Axel, con Fernández, como le decís vos al presidente. Se puso en marcha y hoy ahí se atienden un montón de bonaerenses y matanceros. 200 camas se aportó rápidamente, pero se va a seguir aportando mucho más. Y así va a seguir en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina. Además de las obras que habían quedado paradas en estos 4 años, obras viales, obras hídricas, obras de vivienda, obras de mejoramientos de espacios públicos, obras para las escuelas, para las universidades. Te quería contar que se está invirtiendo 9.600 millones de pesos en 63 nuevas obras en 47 universidades públicas en todo el país. Donde Vidal decía que no llegaban los hijos de los pobres, sí llegan, pero además el Estado Nacional hoy de Alberto y de Cristina, este Estado peronista, va a hacer nuevas obras para que haya mejores aulas, mejor infraestructura. Eso va a generar 13.500 puestos de trabajo nuevos en infraestructura universitaria. Pero todo esto que yo te estoy contando se va a hacer con un presupuesto hasta acá fin de año, que no es el nuevo, no es el del 2021, sino el de ahora, de 435.000 millones. 160.000 puestos de trabajo nuevos. La obra pública genera eso. Genera mano de obra intensiva, rápida y de cuestiones que tienen que ver con las localidades. Y en eso también te quería contar, madre, te quería contar, Eve, que el ministerio, el ministro, por pedido del presidente también y de Cristina, hace que la perspectiva de la obra pública en la Argentina tenga perspectiva de género. La idea es que en un proceso la obra pública se haga con la mitad de las trabajadoras y obreras mujeres en todo nuestro país, sean obras pequeñas, obras medianas, obras grandes. Esa es la perspectiva. Se hizo un anuncio el otro día con el Ministerio de la Mujer, con Alberto, en Olivos, y la verdad que eso también es un orgullo, poder participar desde el Ministerio, con el Ministro, con los compañeras y compañeros. Este es un ministerio en los cuales la mayoría de sus funcionarios son militantes. Han militado toda la vida. Vos lo sabés, lo tenés muy, muy en claro. Y eso es un orgullo para nosotros, porque quiere decir que cuando decíamos de volver mejores, volvimos mejores. Hay casos de las obras hídricas que habían quedado paradas y que tienen que ver con inundaciones, por ejemplo, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires con las inundaciones. Es un problema gravísimo hace décadas. Bueno, hoy se está invirtiendo en obras para que no haya más inundaciones y para que haya 8 millones de hectáreas productivas que dejen de estar inundadas para que pueda volver la Argentina a crecer. Y eso es el federalismo. A algunos les molesta, pero nosotros estamos orgullosos de que vamos a poder seguir construyendo, haciendo hospitales, haciendo escuelas, haciendo universidades, haciendo caminos, haciendo rutas, ayudando donde haya que ayudar. Hay que, como vos siempre decís, ver los barrios populares y cómo ahí también podemos hacer que los bonaerenses, que los argentinos y las argentinas vivan mejor. Bueno, se están haciendo plantas potabilizadoras en casi todo el país para que haya agua corriente. Se están haciendo plantas depuradoras nuevas para que las cloacas que se puedan construir puedan desagotar ecológicamente y no contaminar los ríos o las lagunas o a donde vayan los desechos. Así que es un orgullo. Te agradezco mucho este momento, decirte que siempre, siempre vamos a estar a tu lado y que vos siempre, Eve y Madres, nos marcan el camino. Muchas gracias, te quiero mucho. Bueno, otra vez desde mi cocina a la plaza. La verdad, un día de sol. Ya me hablaron algunas madres preparándose. La primera que me llama siempre es Bici. Rosita, Carmen. Siempre me llaman antes de salir, hipotéticamente. Yo quiero empezar hoy, porque ayer fue
el recuerdo de la noche de los lápices, y siempre hubo una gran discusión con eso, porque cuando recién pasó, mucha gente, familiares y lo que fuera, decían, no, los chicos querían nada más que el boleto escolar, y hacían una imagen como de chicos que no tenían muy claras las cosas a veces. Y ayer me pareció la mejor reivindicación, la hermana de un pibe que se llama Emilce, dijo lo que las madres siempre pensamos y siempre reivindicamos. Que los pibes sí, el boleto escolar, pero muchas otras cosas que las tenían clarísimas y que luchaban y peleaban por ellas. Y dijo algo también muy importante, que María Oceana escribió un libro muy fuerte, muy bien hecho, pero que después la película no se pudo hacer tan fuerte, la película se hizo más light. Me pareció fantástico que haya dicho eso, porque si no parecía que la película era lo más. No, no, la película fue más lo que se pudo. En esa época demasiado que salió. Y es bueno que salió la película. Pero ella rescató las mismas cosas que nosotros siempre dijimos, que no solamente era el boleto escolar, sino que eran pibes muy comprometidos desde muy chiquitos, que la tenían clarísima. Ayer vi unas cosas por la tele también que mostraban todos los chicos jugando. No es así. Es sacarle la fuerza que tenían de tan jovencitos estar en la secundaria y ya tener tan claro lo que querían. O sea que me pareció una reivindicación extraordinaria. Nosotros nunca olvidamos las fechas, siempre decimos algo. Y esta reivindicación, además de reivindicar a los pibes, la felicito a esta hermana Emilce, que no tengo el gusto de conocerla, capaz que la conozco de la plaza, pero no me acuerdo de la cara, pero que me pareció muy bueno lo que dijo. Y después también hay que acordarse de la famosa Revolución Libertadora, que fue la fusiladora, que unos días antes de la llamada Revolución fusilaron al vicegobernador de Córdoba con 148 disparos, así nomás, como si no fuera nada. Y esta fusiladora que hizo tanto daño, que mató tanta gente y que tanta gente salió a festejar como la marcha de la democracia, los mismos de ahora con la misma bronca y el mismo odio al peronismo, que mataban gente como si fueran perros, todo pasaba, yo no sabía, por Radio Carve de Montevideo. O sea, las noticias, lo que había que hacer se lo pasaba a Radio Carve, y Radio Carve se lo pasaba, le decía que Lonardi, que Macera, que era jovencito, tenían que ir a un barco y en ese barco se tenían que encontrar con Roja. Era terrible la complicidad. Y así hicieron esa mal llamada Revolución Libertadora, que fue la Revolución Fusiladora, que destruyó y fusiló y mató. Y Perón dijo algo extraordinario: yo no voy a mandar a mi país a un baño de sangre. Si somos buenos, volveremos. Y hemos vuelto ya varias veces. Quiere decir que los peronistas somos todos muy buenos. Así que un gran abrazo a todos los compañeros que en esos días pelearon y lucharon y murieron, asesinados cobardemente por la mal llamada libertadora que terminó siendo la gran fusiladora del país. Que fueron los mismos que después siguieron fusilando y matando a nuestros hijos. No es casual. Las dos cosas están en la misma fecha, la noche de los lápices. Primero la fusiladora y después la noche de los lápices. No es casual, en la misma fecha, en otros años, con la misma gente. Y ahora tienen la misma sed de venganza y la misma bronca, y te quieren matar de otra manera. Te quieren matar con el virus, que salgamos todos a la calle, que no pasa nada, que está todo bien. Tienen esa... Lo dijo Macri, ¿no? Que mueran los que tengan que morir. Me parece que se les está yendo la mano. La Reta, muchos dicen, viste que los medios no nombran a la Reta. ¿Qué no van a nombrar los medios si la Reta pone cualquier cantidad de plata en los medios? La plata que no gasta ni en educación, ni en barbijos, ni en nada que tenga que ver con salvarle la vida a la gente, ni los respiradores, ni nada, no gasta, la pone en los medios para que
por lo menos que no hablen, que no lo nombren. Y todos los otros medios lo nombran porque él es un hombre de los medios. La reta o la rata, como yo le digo, que es una basura de persona, se está haciendo su propia propaganda. ¿Creen que ya son las elecciones? No, pará, falta mucho. Y el gobierno está haciendo las cosas muy bien. Algunas no le salen tan bien, pero todas las que proponen son muy bárbaras. Ahora con esto del dólar, todos se quejan, todos hablan. Bueno, no hablemos tanto de lo que sabemos poco. Dejemos a los economistas. Para eso están. Y me parece que se nota cómo están debajo, cómo cayeron en su propia, si querés, porque ellos siempre tiran, cayeron en su propia y están desesperados y por eso hacen boicot al Congreso, hacen boicot al quedarse en la casa, todo, boicotean todo lo que este gobierno quiere porque ellos les va muy mal. Porque no es cierto que toda la gente que los votó está con ellos. Toda la gente que los votó se arrepintió porque ahora no son todos Nisman ni son todos Macri. Porque si no son todos asesinos, todos ladrones, todos chorros. Los quiero volver a sentir así, somos todos Macri o todos Larreta, también es un chorro de primera. Por eso no le importa sacar a los niños a la calle ahora con este invento que quiere que los niños vuelvan a la escuela y quiere que los chicos estén en la calle con gente que no son maestros, que les va a contar cuentos. El cuento nos lo cuenta él a nosotros, que se cree que somos tontos. Por suerte hay mucha gente que ya sabe mirar la televisión y por suerte hay mucha más gente que escucha radio. Que la radio, vos, es muy fácil cambiar del dial. Con la televisión es más difícil porque hay todos los canales que reciben cualquier cantidad de guita, si no, no existirían porque los programas son de verdadera. Solo existen por la plata que le ponen la renta, porque Macri ya no tiene para poner, por eso no lo nombran a Macri. Y la renta es el gran líder que ellos tienen ahora. Imagínense qué bajo que han caído. Un tipo que lo único que sabe pintar todo de color amarillo. Que rompe las veredas, las hace de nuevo para ganar plata. Que los bancos de la plaza les hace algo en el medio para que la gente no se acueste. Que las plazas pasaron a ser cosas muertas, como bien de Hitler. Yo no sé, pero Mussolini y Hitler hacían lo mismo. A todos le ponían cemento. Todo era de cemento, porque ellos no veían nada vivo que eran los árboles. Y la renta en las plazas quiere hacer eso. Ya lo hizo con la Plaza Congreso, ya lo hizo con la Plaza de Mayo. Cortó los árboles sin lástima. Puso todo árido. Que no se note la vida. Porque un árbol y una fuente con agua es pura vida. Ellos quieren todo planchado. La ideología nazi la tienen para todo. Para mentir es la ideología nazi, que es la ideología de Goebbels, que es el tipo que inventó miente, miente, que algo quedará. Lo repetían de que salían a la calle los nazis. Y después, entre Mussolini y Hitler, todo cemento. Y hay cosas que quedaron. Si vos vas a Alemania, hay lugares que los dejaron como monumentos, que son grandes espacios, todo cemento. Cemento el piso, cemento lo que está alrededor. Y te digo la verdad, les digo la verdad a ustedes, a la gente que nos escucha, se siente la muerte. Son lugares donde no hay vida, se siente la muerte. Y eso es lo que quiere hacer este gobierno. Por eso saca árboles y pone piletas, saca árboles y pone mesas, saca árboles y pone cosas para que jueguen los niños. Mentira. Es porque saca la vida. Es una manera de matar. Quemar árboles y cortar árboles es una manera de matar. Porque mata la vida. El árbol es el que te permite respirar bien, que filtra los gases. Mirá si están con la muerte. Por eso, eso que uno ve que parece un páramo ahora a la Plaza de Mayo, da tristeza entrar ahí. No es la misma. La tenemos que compartir nosotros la misma con lo que somos, con lo que queremos, con lo que pensamos
y le metemos adentro de la plaza, en el corazón de la plaza. Porque la plaza no es la misma. Ellos quieren cambiar todo en esa manera tan desgraciada y tan única, que es mostrar la muerte en cualquier lugar. No hay nada que viva, ni un árbol, ni agua. No hay nada que les importe que tenga vida. Por eso no les importa la vida de nosotros. Por eso salen todos a la calle. Y los que salen a la calle son tan asesinos como Larreta y como Macri, aunque no se den cuenta. O si se dan cuenta, son igual que ellos. Me gustaría hablar con ellos. La verdad que lo que pasa es muy vergonzoso, pero son manotazos de ahogado. Les va muy mal. Son todos chorros, han robado hasta que se cansaron. Y ellos se juntaron con lo peor de la policía, que es la Bullrich, empezando por la Bullrich, y después con todos los que coimearon, robaron. Ya quemamos 400.000 kilos de marihuana, mentira, la vendían, la cocaína, todo lo venden ellos. Nunca se vio a dónde lo quemaban y dónde lo llevaban. Compraron pistolas para matar a la gente. Esas Taser, no sé cómo se llamaban. Dice, no, es un golpecito, pero no mata. Yo le dije, bueno, quiero ver que lo prueben con los nietos o los hijos de la Bullrich. A ver si es verdad que lo mata. O con la hija de Macri. Ay, las cosas que me dijeron. Bueno, pruébenla con los hijos de ellos primero. No la vengan a probar con nosotros. La prueba está que las tuvieron que guardar. Quiere decir que mataban. Hay que quemarlas. Quiero ver que alguien las busque, las encuentre y las queme. Hay muchas cosas para hacer. Entonces las madres proponemos que hay que apoyar con todas las fuerzas lo que hace el gobierno, lo que hace nuestra compañera Cristina, la senadora, que la verdad sabe un kilo. Yo ayer la escuchaba, cómo les baja la caña. No les baja la caña, les dice lo que son, que no pueden leer por esto, por aquello. Tienen todos los códigos en la cabeza, es un genio, es una genia. Hay que apoyar todo lo que hacen, lo que hace Guzmán, lo que hacen los ministros, trabajan como locos. Hay cosas que no están bien, que no estamos de acuerdo. Bueno, yo les voy a sugerir a todos los que están afuera de la cancha de fútbol, que viste que afuera de la cancha todos hacemos goles, hay que ver cuando estamos adentro. Yo propongo protesta con propuesta. Si no quiero esto, tengo que decir cómo lo quiero, pero cómo lo hago. Porque si no, estamos siempre en la misma. Somos muy capaces de criticar, pero criticamos desde nuestras casas tomando mate o del café. Hay que criticar en la calle, poniendo el cuerpo, diciendo cómo queremos y a dónde queremos llegar. Si impusimos el voto para este gobierno, hay que apoyarlo porque el plan Cóndor II viene caminando. Y viene caminando para nuestro país. Porque ellos necesitan de todo lo que tenemos nosotros, que ellos no tienen, que son los yanquis, que no tienen nada. Y precisan de lo que hay en Venezuela, de lo que hay en Bolivia, de lo que hay acá y lo que hay en todos los países. Y se llevan un poco de cada lado. Entonces nosotros tenemos que apoyar todo lo que hace el gobierno. Si hay algo que no nos gusta, nos juntamos entre unos cuantos, lo decimos públicamente. No me gusta esto porque quisiera que fuera así y lo haría de tal manera. A mí me gustaría mucho que la policía fuera departamental. Me parece malo. Estuve hablando con una gente ayer que cada municipio tenga su propia policía. Estaría mucho mejor la policía, mucho mejor vista, mucho mejor paga y mucho mejor organizada. Así que no sé si es un plan o es un proyecto. Alguien yo escuché a alguien hablar de eso y me pareció maravilloso. Creo que Raúl Zaffaroni había hecho una charla sobre eso. Y me parece un proyecto genial. Sería muy bueno que cada municipio tenga su... Sería mucho más organizado, mejor para la policía, y toda esta mafia que hay quedaría afuera de la mafia, para que no sigan matando a los pibes pobres y con gorrita porque roban un alfajor para comer, y sigan aliándose con todos los fachos que salen a la calle con la bandera, la pisotean, la ensucian.
y nunca les importó la vida de nadie, tampoco la de la policía. Porque los usan como cuando no sirven más, los tiran. Así que, compañeros, apoyar el proyecto que pusimos el voto. Si no nos gusta algo, hay que decirlo públicamente, con mucho respeto, hagámonos escuchar en un grupo en donde estemos trabajando. La palabra tiene mucha importancia y la palabra del pueblo la escucha mucho el señor presidente. Por eso contesta los programas de radio, por eso nos contesta las madres, porque el señor presidente escucha todo. Así que si a ustedes no les gusta algo, en vez de andar chamullando por abajo, que hace mucho daño, conversemos con nuestros compañeros, hagamos una carta y comprometámonos. Llevándosela a la casa de gobierno o publicándola. No en las redes sociales, porque se publica cada en las redes sociales, que son una basura. Hay que tener mucha fuerza para poder publicar en una red social y que salga como uno quiere. Las madres porque tenemos páginas, pero no toda la gente tiene páginas para salir. Cuando vos querés publicar un poquitito, los medios te lo dan vuelta como quieren. No hablo de Clarín y Nación, porque la verdad es que nosotros no tenemos plata, nunca compramos esos diarios son para los ricos. Hablan para los ricos como ellos, los chorros como ellos, los ladrones como ellos y los fracasados como ellos. Porque no quiere decir que porque ganan en algunas cosas son tipos que tienen éxito. No son exitosos. Son fracasados y amargados. Y de un fracasado y un amargado nunca sale una poesía, nunca sale una canción, nunca le brotan las flores. Hasta el jueves que viene.